De nueva cuenta, el famoso Meyer hace de las suyas golpeando a dos personas la noche de ayer. El subdirector de Seguridad Pública, Benito Corcuera, dijo siendo las 10 de la noche, reciben reporte de riña en el bar Candis, donde al acudir se cercioran de los hechos y proceden con la detención del Meyer. Nosotros a las 22 de las 10 de la noche aproximadamente se recibe una llamada aquí en puesto de mando, donde en un conocido bar de restaurante bar de aquí de la ciudad nos solicitaban la presencia de la policía. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el ciudadano Jorge Canché, ¿no?, quien señalaba a quien dijo llamarse Meyer Hiller Puck, como una persona que momentos antes lo había agredido al ciudadano, por lo que a señalamiento directo fue detenido y conducido a la División de Seguridad Pública. Obviamente los parroquianos nos reportaron que había habido una trifulca al interior del bar. Este ciudadano Meyer Hiller fue conducido a la División de Seguridad Pública, donde el juez cívico en turno le dio parte al Ministerio Público, y posteriormente se presentaron aquí elementos de la Judicial del Estado, a quienes se les hizo entrega para efecto de en virtud de que hay una denuncia en su contra por, al parecer, por lesiones. Golpes, contusos, podríamos decir que aquí el doctor, de hecho el médico en turno, los certificó, no ponen en peligro su vida, pero sí obviamente era, sí estaban marcados de alguna manera los golpes ahí, contusos en diferentes partes del cuerpo. Dijo que a raíz de esos acontecimientos, el área de fiscales procedió con la clausura de este lugar por riñas en su interior y no contar con elementos de seguridad, aplicándoles una multa que podría ir desde los 500 a 2000 salarios mínimos. Y sabemos que hizo acto de presencia el departamento de fiscal, quien ya se encargó de verificar que cumplan con las, de alguna manera, con las condiciones o con que le impone en este caso la tesorería municipal. Sabemos que ahí por el jefe de fiscales que el bar fue clausurado, pero nosotros ya no estábamos presentes cuando se llevó a cabo la diligencia. Sí, nosotros llegamos, aseguramos al oficial y ya posteriormente tuvo que regresar otra patrulla para estar ahí presente para que los fiscales de tesorería pues desarrollaran la diligencia sin ningún contratiempo, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.